Ustedes entienden, son simplificaciones excesivas, pero esto existe. Entonces, viendo lo de las unidades monásticas, podría ser que necesitaran como dirección general ir tendiendo hacia el campo. Viste que en una época hubo toda una moda, hubo diversas modas, ¿no? De ida o de vuelta a lo natural. Y después la moda tiene la contramoda, y no podemos negar que desde la vida rural que teníamos en los años 20 o 30, todo fue hacia la ciudad, y ahora la gran parte de la población mundial vive en la ciudad. Sí. Podría ser que si algunas de estas variables que venimos mencionando se desmadraran, se produjera algún tipo de colapso, podría ser que nos fuera más fácil vivir esta situación en pequeños poblados, en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, y no en las grandes urbes, donde se constituyen sistemas cerrados en sí mismos rápidamente. Eso es una teoría también política, que es la teoría del decrecimiento. Yo hace un tiempo entrevisté a Carlos Taibo, de aquí de España, que lo tengo, mira, está aquí. ¿Ves? Entrevista a Carlos Taibo, el decrecimiento como alternativa al capitalismo. Él hablaba justamente de decrecer, descentralizar, descomplejizar, despatriarcalizar, desurbanizar. Entiendo, claro, sí. La descentralización, porque un sistema cualquiera, cuando tiene muchos centros, aumenta sus chances de sobrevivencia. Distinto es si ese sistema fuera atacado desde fuera. Cuando vos sos atacado desde fuera, necesitas un centro firme, es decir, un comandante en jefe que diga qué hacer. Vos en medio de una guerra no podés estar deliberando. Es necesaria la autoridad férrea en una guerra. Sí. Pero cuando no es esta situación de ataque externo, las pequeñas democracias, cuando digo pequeñas, digo muy pequeñas, hablo de los cantones, por ejemplo, el origen de los cantones suizos eran a veces 2.000 personas o menos. Se reunían en asamblea y tenían una democracia absolutamente directa, es decir, votaban todos a mano alzada porque eran poquitos. Claro, ¿no? Ese como en la antigua Grecia, o como hacen, ¿sabes qué? También los cuáqueros, todos estos movimientos, ahora no me viene a la mente, pero sí, también, ¿sabes qué? Los esenios, que fueron esos judíos que se apartaron para vivir con toda su estructura propia, con todos, supongo, sus cultivos. Los kibbutz también en Israel serán. Hay montones de ejemplos. Fíjate que ¿qué necesitaríamos hacer? Una de las cosas importantes es establecer mecanismos o circuitos de respuesta que reemplacen aquellos que colapsaron. Voy a imaginarte, si por una razón u otra yo dejo de tener internet, o mi región, mi país deja de tener internet, vos y yo no nos comunicamos nunca más, en tanto no se restablezca este sistema. Te hablo de la situación de colapso, ¿no? General. Es decir, todo lo que hoy es muy fácil, muy, muy sencillo de hacer, que hablamos por teléfono, nos vemos las caras, o hay gente que se toma un avión y va de un continente a otro. Cuando todo eso puede estar ausente, la relación, el tejido social y psicosocial se desata. Y si vos no tenés una vía de reemplazo de eso,
al menos en tu región, las personas quedan desconectadas y al no poderse organizar es donde se produce el caos. Porque uno de los, fíjate un problema que tenemos, vos, yo y cualquier oyente tuyo, ¿dónde, de dónde se alimenta? Del supermercado. No tenemos la huerta, o tendrás una huertita, pero no tenés dónde abastecerte como en otras épocas. Dependemos totalmente de un sistema muy bien organizado. En cambio, si vamos tendiendo al campo, aumentan las chances de sobrevivencia en una situación difícil, en una situación caótica. Es así. Tenemos, tenemos, Mario, también algunas preguntas. No sé si quieres que vayamos matizando con... Vamos, espérate que voy a agrandar mi imagen para que se vea lo que voy a compartir. Entonces, por ahora tenemos, se han animado ahí con dos preguntitas. Tenemos esta. A Ro dice, me recuerda a lo que se conoce como el efecto mariposa, pero a nivel conductual, social, humano. El día de hoy y las acciones humanas al otro lado del mundo repercuten de manera más tangible y de manera más global, dice. Tenemos sí. Esa y otra pregunta de Graciela. Si querés comentar algo de esa y luego te leo la otra. Pero claro, es que vos fíjate tal cual. ¿Cómo era este un muchacho de Corea que hizo un hit que tuvo miles de millones de visualizaciones? Ah, el que cantaba, el que bailaba ese. Que bailaba imitando un caballo o algo así. ¿Cómo es? ¿Te acordás? No, pero acuerdo? Lo buscamos, vamos a buscarlo, a ver. El baile del caballo, ¿no era algo así, no? A ver. Uno que usaba gafas oscuras, ¿no? Sí, señor, usaba lentes oscuras. A ver, pero déjame ver si lo podemos encontrar. Sí, pero es que no me acuerdo el nombre del tipo para buscarlo. Pero bueno, este muchacho era alguien que habitualmente hacía canciones, hacía en su país, era como apenas conocido en su país. De repente produce este video que impacta en alguien, que en una red social impacta en otro y le manda a otro, y en unos días había superado los 1.000 millones de visitas en YouTube. Y llegó a hacer un récord de, no me acuerdo, 4.000 millones, una cosa extraordinaria. ¿Vos sabés que el hombre ese, lo estoy buscando pero no lo encuentro, entró en una catástrofe personal porque, según dice él, se volvió alcohólico? Bueno, esto mismo leí yo días atrás, seguramente del mismo medio de prensa que vos. Seguramente. Y por eso mismo, yo lo tengo en mi copresencia ahora, y lo menciono, lo tengo acá fresco, y lo uso de ejemplo para comentarle a esta oyente esto del efecto mariposa o de la viralización. Pero vos y yo acabamos de mostrar, si los dos vivimos separados por miles de kilómetros, leímos lo mismo. Esto pasa en todos los planos, con todos nosotros. Entonces, cuando yo pienso una respuesta violenta, también la estás pensando. Cuando yo me desespero, hay otros que se desesperan. Pero no porque yo transmita telepáticamente mi pensamiento, sino porque estamos estimulados por las mismas cosas y vivimos en un sistema muy parecido. Claro, creo yo que se parece bastante a cuando hierve algún líquido. A ver, vamos a poner aquí, a ver si puedo encontrar una imagen de eso. Cuando hierve un líquido, que uno ve que se desborda, por ejemplo, no sé, un guiso que estás cocinando en la cocina, ¿no? Y ves que se desborda por la derecha y de repente al mismo tiempo se empieza a desbordar por la izquierda. Pero claro, porque proviene de una fuente de calor común, la masa de abajo es la misma, solo que como emergentes uno ve en situaciones que, si fueran esto en kilómetros, centenares de kilómetros o miles, dirías, mira qué raro, está pasando lo mismo en dos lugares distintos del globo, pero en realidad, claro, es lo que decís, proviene de la misma masa cultural. Exactamente, vos sabés que se ha estudiado, esto lo han estudiado, cuando se hace inminente una guerra, en tal país empieza a escasear el papel higiénico.
En el otro, el agua embotellada. Por ejemplo, en Italia creo que fue el papel higiénico, o en Francia, no importa. Pero el ejemplo, esto te digo, si buscan en Google, van a encontrar. Eso habla muy bien de las prioridades de cada pueblo también, te digo. Claro, pero también de esa sintonía común, como si los cerebros vibraran en una misma frecuencia, dando una misma respuesta ante un determinado evento. Esos son los saqueos. No todos los saqueos son organizados, ¿no? Son respuestas como estampidas en masa que suelen ocurrir. Una vez me encontré, acá en Córdoba también, había una marcha en el centro de Córdoba, una de estas manifestaciones, ¿no? De protesta, pero era normal. Y de repente se ve que alguien tiró un gas lacrimógeno. Y entonces yo veo venir hacia mí una masa corriendo que si yo no me daba vuelta y no salía corriendo, me iban a pisar. Y esto nos pasó a todos los que estábamos en la misma línea, digamos. Es decir, todos salimos corriendo en estampida a lo animal, desesperando por no ser pisados. Esta conducta es muy, muy típica de los seres humanos, conducta colectiva. Acá, Ahí espérate. está, ¿no? Sí, espérate, que lo vamos a poner en grande. Dame un segundo que voy a poner el anclaje. Sí, es esto que estabas diciendo. Me voy a poner un poquito que se vea mejor aquí. Lo acaba de escribir. Mira, te lo digo aquí. Me puso Rodrigo. Rodrigo me puso aquí, dice Gangnam Style. Dice el baile del caballo. Dice. Así que lo tenemos aquí. Es este hombre, el baile del caballo. Fue visto, es decir, es muy difícil. ¿Ves? Yo no sabía el nombre, Yo vos no tampoco. sabías el nombre, pero todos sabíamos de qué se trataba. Todos sabíamos de qué se trataba. Y fíjate que yo, por lo menos, no suelo hablar en estos temas ni en la música, para nada de esto. La música pop sería, no sé cómo Sí, se llama. sí. Pero sin embargo, yo conocía bien el fenómeno y la mayoría de la gente, sobre todo la gente de cierta generación para abajo que tiene internet y todo eso, ¿no? Así que sí, es como te dice esta oyente, que no me acuerdo el nombre, que sí, yo creo que es parecido a ese fenómeno del efecto mariposa. Muy bien, vamos a mirar también la siguiente pregunta que teníamos. Déjame ponerla. Habíamos visto la del efecto mariposa de Ro. Y Graciela Besteiro nos dice, Chesterton, el escritor cristiano Chesterton, planteaba el distributismo como alternativa al capitalismo que plantea lo mismo. Y el comunismo, dice, plantea sociedades pequeñas autosuficientes. ¿Qué opinas de esta idea de que el decrecimiento puede ir de la mano de una idea diferente como el comunismo? Mirá, vos sabés que yo creo que el grave problema que tenemos como especie humana no es tanto el modo en el cual nos organizamos, sino el nivel de conciencia desde el cual generamos el mundo. Vos vas a observar tanto en países que han aplicado el comunismo y sus distintas variantes, o el capitalismo en sus distintas variantes, y vas a observar tanto de derecha o de izquierda, las mismas conductas dictatoriales, avasallantes, restrictivas de las libertades. Puedes decir, pero ¿cómo? Teóricamente son sistemas muy diferentes. No, porque lo que no es diferente es el nivel de conciencia. Claro. Cuando no crecemos en autoconciencia, tendemos a ser sumamente apropiativos, posesivos, temerosos y por lo tanto violentos. Y esto influye en los gobernantes. Ellos también se comportan de este modo. Y una vez que llegan a una situación de poder, no la sueltan así nomás. Y bueno, hoy en día tenemos varios ejemplos notables de gente que incluso fueron adalides de una presunta libertad en el pasado. Sí, está lleno de Décadas eso. antes. Está lleno de Y eso. después, ¿cómo puede ser? Pienso que Mira. la respuesta es hacernos cada vez más conscientes de nosotros mismos
Y sabes que darnos cuenta que no existe ya la salvación individual, ni siquiera nacional. No existe nadie, ni ningún país que pueda salvarse solo. Por esto el sistema interconectado. Claro, porque si vos te vas a una montaña, a una comunidad, cultivas tus propias hierbas, tus vegetales y tenés tus animalitos y lo que quieras, pero resulta que se contamina la atmósfera porque se están tirando bombas del otro lado, de mucho no te sirve. Sonás igual. Miramos la siguiente pregunta que tengo por aquí. Mira, déjame que lo comparto. Ahí. Dice Rex Mortix, Jonathan, dice, el sistema es lo peor en la alimentación. Dependemos de un supermercado que vende pura basura para la gente. Yo te leo algunos comentarios, vos me decís cuál quieres comentar. Vuelve a decir Jonathan, dice, el problema es la educación que tenemos. Nadie conoce la alimentación alcalina, ni qué son los alimentos naturales, ni qué son los alimentos híbridos. Luego vuelve a decir Jonathan, lo único que hace un supermercado es quitarle el dinero al pueblo para el flujo del dinero, que los dueños de esos supermercados solo agarran el dinero y lo meten en una caja fuerte. Luego Ro dice, buen punto, considero que los sistemas se regularizan a sí mismos en algún momento cuando ya no son sostenibles en ninguna forma, recursos, economía, calidad de vida, etc. Se llega a un colapso como lo comenta Mario. Biológicamente coincido con usted, señor Mario, dice. Mira, es complicadísimo porque además el dueño del supermercado, que quizás tiene razón Jonathan, además él está inmerso en un sistema que no lo deja salir. Es decir, él no puede cambiar fácilmente el modo de funcionar a menos que vaya a la quiebra. Es posible evidenciar conductas cada vez más éticas a nivel personal, en tu empresa, sí, claro que sí, pero el sistema condiciona muchísimo a quien ya está dentro de él, como somos todos. Claro, no el mismo hecho que siempre se cita, nosotros estamos usando en este momento baterías, como lo del móvil, o ese metal que usan los móviles, ese que es como el oro, que los niños africanos se tienen que meter en unos pozos para sacarlo y se quedan atascados y muchos mueren y de hecho los explotan y los maltratan. Y nosotros en el primer, segundo mundo que vivamos estamos ahí haciendo abuso de eso y hacemos oídos sordos. Claro, ¿y vos qué vas a hacer? Entonces no uses el móvil. Y ya se te complicó tu trabajo. Mi trabajo se complica sin móvil, el tuyo también. Es decir, estamos metidos ahí, ¿no? Es muy difícil, por eso digo, tenemos que ver de tender a organizarnos de otro modo y hacerlo mientras menos en las ciudades mejor. Yo acá no tengo una. Pero esto, Mario, tiene que hacerse de forma así, radical, es decir, ¿nos vamos al campo o puede hacerse, digamos, paulatinamente en pequeñas cosas? Como la gente que dice, ¿ves? No voy a. Cuando voy a hacer pis, acá en España hay dos botones para el inodoro o el váter, le dicen acá, uno para una necesidad y otro para la otra, para que si haces poco, no, o sea, haces pis, no tengas que gastar tanta agua. Pero sería también cosas así, buscar alternativas que vayan disminuyendo la agresión que se produce al entorno, o hay que hacerlo radicalmente. Yo creo que ya pasamos esa parte, ¿viste? Donde estamos en una situación donde ya no, eso de reciclar está muy bien todo esto, este refinamiento que me contás, que me acabo de enterar del baño en España, no sabía. Está muy bien y todo lo que va en ese sentido me parece excelente. Sin embargo, creo que ya pasamos esa etapa. Es decir, mira, cuando a vos te duele un día, bueno, te duele unos cuantos días, empezás a ponerte calmante, te pones algún remedio casero, y un buen día te encontrás golpeándole la puerta al dentista a la madrugada desesperado. Es decir, no estamos ahora golpeándole la puerta al dentista, pero ya usamos remedio casero. Por eso te digo, depende, mirá, los manotazos de ahogado que se están viendo. Fíjate lo de Macron.
Interesante. Vos podías suponer, Pablo, un tiempo antes, 2 años, que íbamos a necesitar pasaporte sanitario para ir a un restaurante. Por ejemplo, en Francia, ¿viste? Que dice que parece que ahora Sí. Y para el transporte público y todo. no te lo dice teóricamente un dictador, no te lo dice de Corea del Norte, como este muchacho de Corea del Bueno, Norte. No, te pero es lo que te decía, ya esto es algo que viene de larga data anticipándose. Por ejemplo, el Apocalipsis, sin ir más lejos, de la Biblia, dice, nadie podrá comprar ni vender sin tener la marca de la bestia en su mano o en su frente. Es una metáfora de esa conciencia de fondo del ser humano de que los que manejan todo pueden llegar a tratarnos como ganado, cosa que no es raro. Si vos trabajas en una empresa, puede ser que ese dueño sea un dueño déspota y te trate como ganado. Está la posibilidad. Y si uno piensa que el ser humano es medio, en el fondo, jodido, va a tender siempre a si ve la oportunidad y me quedo con el vuelto. además, ¿sabes qué pasa? Mientras más se desorganiza una sociedad, si vos estás al frente, más apretás la clavija. Es una tendencia como natural. Mientras más caos hay, vos intentás con la fuerza de contener ese caos. Y lo que producís es más caos. Porque vos, mientras más apretás la clavija, más manifestaciones en contra se producen, después terminás con atentados. Tenés que sacar toda la policía a la calle, esto genera la contrarrevolución. Por eso te decía, es una situación complicada. Yo creo que estamos a tiempo, pero no tenemos tanto. Vos me habías preguntado recién. ¿Vos crees realmente que tiene regreso? O sea, que esto lo decís como una expresión de esperanza, ¿o lo decís porque crees que realmente es posible tener un regreso? A la vida anterior no pareciera que fuéramos a volver. A la vida anterior. No, me refiero a O regreso a la vida. O sea, ¿vos crees que, o sea, tenés la esperanza de que vamos a sobrevivir en un corto plazo o simplemente decís, ojalá? no, yo creo que sí que vamos a sobrevivir. Creo que tenemos destino como especie humana. Que tenemos destino, es decir, un buen destino. Lo que pasa, vuelvo a eso de la vida personal y el reflejo de la vida personal en el colectivo, la sociedad colectiva. Yo no implementé jamás cambios en mi vida si no me golpeaba bastante. ¿No? Uno entra en una zona cómoda hasta que no se te vuelva realmente incómoda, persistimos en el error. Al menos es lo que he visto En la en letra mi con vida. la letra con sangre entra. Yo lo lamento, pero viste que no nos convencemos. Yo creo que estamos a tiempo, que nos va a ir bien, pero que claro, puede ser que ocurran todavía algunos desmanes, algunas malas situaciones. Fíjate esto, Pablo, me acuerdo de esto. Viste que en un momento se produjo una gran distensión de las tensiones nucleares, de la guerra nuclear. La guerra nuclear era un fantasma a principios de los 80. Sí, la Guerra O Fría. era un terrible fantasma. Y parece ser que empezaron a hacer unos tratados, qué sé yo, el fantasma pasó, dejó de estar en el inconsciente colectivo como una posibilidad latente. Hoy, tantos años después, ¿se convirtió la industria nuclear en otra cosa? No. ¿Se desactivaron todos los ciclos nucleares, o al menos el No. 90%? No. Es más, se han renovado. Sí. Pero eso es de cabeza dura. O sea, si nos comemos un estallido nuclear por accidente, que puede ser respondido por el otro, porque no tiene alternativa, etc. Porque además hoy en día se han automatizado los sistemas de respuesta. Es todo informático. Y si bien por ahí tiene que intervenir el ser humano, los accidentes aumentan exponencialmente cuando la situación es compleja. O Entonces, los hackers. los hackers, el accidente y los hackers, claro que sí. Vos sabés que el hacker
estoy haciendo una generalización injusta, pero uno de los placeres de ser hackers es la sensación de poder. Y en el ambiente en que ellos se mueven, tienen sus propias medallas, es decir, sus propios logros, ¿no? Su prestigio. Realmente ellos tienen prestigio dentro de su mundo. Entonces, yo logré cancelarle las funciones informáticas a tal empresa de televisión, yo logré quitarle tanta plata a tal banco, etc. Y no es descartable que alguno diga, por ejemplo, con las centrales nucleares, ya pasó. Hubo centrales nucleares que fueron infiltradas con virus, parece ser. No sé si lograron zafar o si pagaron rescate, pero estas cosas no se difunden mucho, pero algo sí, algo se ha dicho. No aprendimos, entonces, las ciudades, establecer un límite de decir, bueno, las ciudades que sean de 100.000 habitantes, por ejemplo, en una época en Alemania se implementó una ley, creo que sigue vigente, que toda nueva fundación, toda ciudad que era de menos de 100.000, en 100.000 tenía que parar la construcción. Claro, pero Mario, vivimos ahora en una época de la desmesura. Es decir, vivimos en una época donde eso que decías, al niño el padre no le puede ni levantar la mano ni decirle anda a estudiar porque lo denuncia el niño al padre. Y está en la conciencia popular esto de no me agredas. O sea, no me pongas límites, no quiero límite de ningún tipo, ni siquiera, fíjate con todo el movimiento feminista y el LGTBI y todo esto con esto de no me digas quién tengo que ser, no quiero ningún límite de nada. Entonces, va en contra totalmente a esto que estás diciendo, de poner coto, de poner limitación a cierto crecimiento, porque se lo traduce como, como te estás metiendo con mi libertad, y mi libertad es crecer. No. Sí, tenés razón. Sí, por eso lo que intento es apenas señalar una dirección. Yo me preguntaba, ¿qué puede hacer uno en la situación en que cada uno está? Porque vos estás en una situación, yo estoy en otra diferente. Y así cada oyente, ¿no? Yo acá tomé algunas... decime. No, porque estaba pensando eso, que estamos presos de nuestras situaciones, porque el otro día había un oyente que me dijo, que un Patreon, que me decía, claro, vos decís esto de romper estructuras y todo, pero yo soy un oficinista, trabajo, tengo mi sueldo y tengo que sostener a mi familia. Yo, dice, me he planteado romper con algunas cosas, pero yo no sé si arriesgarme a cambiar de trabajo. Entonces, yo le explicaba que ese romper fronteras o todo el tiempo que yo propongo es algo que puede hacerse a nivel interior también en el pensamiento, por ejemplo. Usarlo como un modus operandi, no necesariamente salir con una ametralladora a matar gente o cambiarte de trabajo indiscriminadamente. Pero por eso digo, tanto vos como yo y muchos de los que nos escuchan estamos presos de... Yo, por ejemplo, no tengo casa propia. Yo alquilo, yo vivo de dar cursos. O sea que si no tengo cursos, directamente no puedo ni comer. Entonces, si yo dijera, me quiero ir al campo, a mí me encantaría vivir en una cabaña, acá Asturias tiene unas montañas preciosas, pero no puedo. Es una pregunta totalmente en serio, no retórica. ¿No podrías irte al campo y seguir haciendo el trabajo que haces, donde digo un lugar de internet o que haces los programas? ¿Alquilar más barato, porque alquilarías más barato fuera de una ciudad? ¿Vos vivís en Asturias? Vivo en Asturias, vivo en Oviedo, que es la capital de Asturias, que igualmente Asturias no es Madrid, o sea, no es la Comunidad de Madrid, es mucho más rural, más tranquila, menos gente. Pero si te fueras un pueblo, por ahí pagarías menos alquiler, podrías hacer lo mismo, te pregunto. Sí, pero tendría una incomodidad muy, muy difícil, porque, por ejemplo, yo coche no tengo, entonces, si yo me voy a vivir a un pueblo, toda la gente aquí en España que vive en pueblos tiene coche. ¿Por qué? Porque los supermercados te quedan a, no sé, tenés que un kilómetro de repente, porque no hay en el pueblo, o el correo, correos, o tenés que, no sé, recibir un paquete de Amazon, quizá no te llega hasta ahí. Entonces, en ese sentido, tendría todo muchísimo más difícil. Pero poder, en ese sentido, podría. Podría, claro. Por eso te decía, si la situación sigue así, no pasa nada. Si se empeora, eso es, vuelvo al ejemplo del dentista,
Uno va al dentista y le golpea la puerta a cualquier hora, cuando no podés más con la muela. Por ahora apenas nos duele a veces. Entonces dependerá mucho de lo que vaya a ocurrir. No sé cómo estamos de tiempo, si querés que aborde otro más de lo que tengo o no. Yo creo que podemos avanzar un poquito más para cerrar el tema y si querés vuelvo a mostrarte las preguntas por si alguna te parece interesante para retomarla. Te las pongo aquí y si no seguís con el tema que tenías ahí pensado. Dice, a ver, hasta aquí habíamos leído. Dice Ro de nuevo, respecto a estos comportamientos heredados en animales, se ha comprobado que hay genes que transmiten conocimientos o aprendizajes intrínsecos en el comportamiento animal. Y agrega, lo que se refiere el señor Mario es entrelazamiento cuántico, así se llama el fenómeno. Debe ser lo de los campos homeomórficos también. Y Paco, yo Muchas gracias. te leo lo que dice aquí y luego vos elegís. Paco Rueda dice. La búsqueda de las élites tecnológicas va en busca de salir del planeta y de la fusión de cuerpos tecnológicos con la inteligencia humana. ¿Esto es una reacción propia de la visión apocalíptica humana? Ro le responde a Paco, dice, cierto, ya se está viendo más marcado eso. Debe ser esto de que se quieren ir a Marte, viste, todo esto. Y por último, Rodrigo dice, ¿qué se puede hacer en estos tiempos de pandemia? Uno es un títere. Ya está bajo el control de las órdenes de arriba. Qué buena, qué buenos comentarios. Bueno, hay varias cosas ahí. Fíjate, yo lamento mucho no tener recursos económicos, porque hay una cuestión que se llama la condición de origen. La condición de origen que lo tratan René Thom en la teoría de las catástrofes y otros que han seguido. La condición de origen de un sistema es muy importante porque determina en grado sumo, cómo ese sistema se va a comportar en el futuro. Lo aterricemos al cotidiano. Si vos te casás, formás una pareja, un matrimonio, te casás, y desde el principio mismo una de las partes sostiene económicamente a la otra, esto sienta una condición de origen, quiere decir una condición original, de principio, que les va a costar mucho revertir luego, en general. Es como si se armara una morfología determinada en la interacción entre ambos, que los condiciona luego. No es que no se pueda cambiar, por supuesto que sí, pero te lleva a una inercia, ¿no? Tenés una inercia. Imagínate eso entre dos. Un testudo como la formación esta de los romanos, que era sólida, que era como un testudo, era como una especie de escarabajo, un puercoespín, una cosa así. ¿Te acordás que se cerraban con los Ah, escudos y ponían las lanzas claro. y avanzaban así, cerrados, en formaciones cerradas? No sabía que se llamaba así. Testudo. Testudo. Cascarudo, así como un escarabajo. ¿Sí? Claro, ¿cómo se formó un proceso? Lo que habla René Thom es la morfogénesis, es decir, el origen de la forma relacionado a un sistema, el que sea, cualquier tipo de sistema. ¿Cómo se formó? Lo condiciona mucho. Entonces, ¿qué sería necesario hacer hoy en día? Por eso digo, lamento no tener recursos en cantidad. Sería necesario generar pequeñas o más o menos pequeñas comunidades que funcionen bajo sistemas nuevos en lugares distantes de las grandes ciudades. E intentar allí generar una nueva condición de origen organizativa. Nueva condición de origen organizativa. Comunas, son comunas o comunidades, ¿eso decís? Sería necesario hacer distintos modelos de proyectos de utopía, en el buen sentido de la palabra utopía. Oíste que en el origen esta palabra surge y parece de una novela de Thomas More, ¿no? Thomas More. Que él describe una ciudad ideal, aunque dicen que antes ya se habían hecho novelas o escritos también. Es decir, así como las empresas, Jeff Bezos,
de Amazon, Elon Musk, los dueños de Google, y tantos, tantos multimillonarios. Invierten en nuevos productos, nuevas empresas, ahora hagamos un auto que vuela, vayámonos a Marte, etc. Está muy bien. También habría que invertir en dos cosas. En redistribuir mejor la riqueza para que grandes masas humanas no mueran de hambre y no padezcan lo que hoy padecen. Al tiempo que se generan nuevos modelos de organización social. Pruebas. No sabemos cuál es. Se hicieron, por ejemplo, ¿vos te acordás que hicieron en el desierto de Arizona, en una época, y en Alaska también, hicieron como un superdomo, donde pusieron 40 personas a vivir allí, probando de autoabastecerse de vegetales, hicieron toda una prueba que era tendiente al viaje después a la colonización del espacio? Hubo varios proyectos de eso. Después no supe muy bien los resultados, estudiaban a ver si se peleaban, cómo sobrevivían. Era un sistema bien cerrado, incluso climáticamente hablando, climatológico. No sé cómo el resultado. Habría que generar comunidades no cerradas, pero que vivieran en paz en nuevos modelos, con gente que optativamente quiere ir a vivir. Decir, bueno, yo me sumo con mi familia. Con un sistema de gobierno, por eso te digo, al estilo de democracia muy directa. Una de las cosas, por ejemplo, que tendríamos que aprender los seres humanos, me parece, qué pomposo suena. Lo digo consciente de mi humildad, de mi pequeñez. Tendríamos que aprender que el ejercicio del poder tiene que ser renovado constantemente. No se tiene que permitir que una persona esté en el gobierno más de un periodo, de ninguna manera, y eso tiene que ser una cosa terminante. 4 años y ya está, si es que, por ejemplo. En Argentina no pasa eso. No. O si pasa, cambia la cara, pero no el poder. Es el mismo siempre, sí. Entonces, es interesante esto de que tenemos todo. El ser humano tiene un ego muy poderoso que se hace fuerte mientras más poder tiene. Pero ahí, Mario, mira, si los que organizan esas comunas, por ejemplo, son la gente que obviamente tiene monetariamente la posibilidad, ¿no? Y arma estos domos que decís, estos, no sé, Comunidad. comunidades experimentales, pone un dinero, esa persona, para que esto funcionase, debería ser una persona con intenciones muy puras. Y en realidad, es como la serpiente que se muerde la cola. Si la persona que fomenta todo es una persona que lo que quiere hacer es sacar rédito, tarde o temprano va a manipular todo y no va a haber la libertad que se supone que debería haber. Lo que pasa es que el rédito no solo es económico. Esta persona podría pensar que si un experimento de eso sale bien, le puede hacer bien a su hijo o a su nieto, ¿no? Podría suceder. Pero fíjate que toda esta gente, los Rothschild o los Rockefeller, o no sé cuáles son los nombres de estas grandes familias adineradas que tienen, acumulan todo el poder, poco les importa a sus nietos, porque si les importara a sus nietos no talarían el Amazonas, no destruirían el medio ambiente, y no lo hacen. Pero te hago una salvedad que quizás yo lo expresé mal. En realidad no hacen falta muchos recursos. Hace falta una cierta cantidad de recursos. Tampoco muchos, porque cada familia o cada miembro podría contribuir en su medida a su propia supervivencia. Se hacen sistemas de huertas, sistemas de sembrado, etcétera, digamos. No es que vos tenés que llevar miles de millones para bancarlos a todos. Sino que el ser humano tiene mucha experiencia de lo que es la autogestión. Vos mencionaste los kibutz. Yo no conozco del tema, pero sé que otras culturas también han tenido experiencias cooperativas. Las culturas que vivían antes de que llegara Europa a América tenían también sistemas organizados, los mayas, los aztecas. El problema, Mario, ahí es de nuevo la catástrofe, es la degeneración, porque la comunidad de Hoyo nació como una cosa muy espontánea y después se transformó en cualquier cosa.
Luego tenemos, no sé, en Argentina se dio el fenómeno, no sé si te acordás del trueque, el club del trueque. ¿Te acordás de eso? Sí, y em, una empezó, moda. fue una moda. Empezó que, bueno, todos poníamos, no sé, nuestras cosas a vender, el, a trocar. El otro se llevaba otras, se las daba. Después apareció el dinero. Un dinero que se creó para facilitar ciertas diferencias entre un objeto que valía más que el otro. Y cuando quisiste acordarse, se corrompió todo y se cayó, se cayó. Entonces, digo, no tengo, ¿cómo evitar, cómo evitar que si vos, yo y 20 más nos vamos a armar una comunidad, un tipo no se empodere, no se agarre a unos patanes que lo acompañen y tomen el poder de la comunidad y se hagan con el poder de eso? Esto ya ha sucedido y sucede. Se llaman países. Se llama países. se llaman países y democracia, digamos. Porque vos fijas, es decir, no podemos perder mucho con probar. Sí. ¿Qué te quiero decir? La mal llamada democracia de hoy en día, en realidad, está sostenida en el poder económico. Por ejemplo, si llamás a elecciones en tu país, vos te podés presentar de candidato, supongo que la ley te lo permite, pero no vas a poder hacerte conocer en general, no, claro, que necesitas de una gran cantidad de recursos para que todos te conozcan. Bueno, eso no es democracia, si lo vamos a hablar estrictamente. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de posibilidad para que vos, yo, nos presentemos de candidato y seamos conocidos. ¿Qué se hizo? Se estableció una ley, por ejemplo, aquí en Argentina, donde los partidos políticos pequeñísimos tenían la misma oportunidad de ir a un debate con los partidos grandes, en uno o dos programas, o de tener algunos segundos gratis en las grandes cadenas. Está bien. Pero no es lo mismo que vos salías a la calle y solo veías dos candidatos. Afiche, cartel. Y mirabas la vereda y veías la cara de los candidatos. Es decir, gente pagada eso, que levantaba los carteles. Claro, es decir, eso es una situación donde la desigualdad es tal que termina pervirtiendo el mecanismo democrático que se supone está detrás de todo el proceso político. Nuestras democracias son aparentes. Sí. Son mejores que las dictaduras, sin duda. Sin duda. Porque vos por lo menos vas a votar, poder opinar, manifestar, sin duda. Pero realmente tiene poco de democracia, sí, cuando el dinero lo regula la difusión de los candidatos. No, y además, aquí mismo en España la separación de poderes está muy cuestionada. Es decir, se supone que es una democracia, pero no acaba siendo una democracia. Luego también está el hecho de que quien vota a un candidato, vos votás a un candidato que elige a quienes lo van a acompañar y vos no elegís a los otros. Y es lo que en Argentina se llama lista sábana. Vos votás a uno y es una sábana larguísima de nombres que no conocés. Bueno, ¿qué tenían de bueno las comunidades pequeñas, las comunidades originarias, algunas culturas? Tenían el anciano, que no necesariamente era muy viejo, muchas veces sí, sino ese que todos respetaban. ¿Viste? Ese, por lo general, no ocupaba el cargo de poder ejecutivo, de poder organizativo, porque cumplía más bien una función espiritual. Entonces, este no era fusible. Fusible era el otro. El que hacía el poder ejecutivo. Entonces, se armaba un lío, consultaba a esta especie de padre espiritual, o de anciano, de paz. Y decir, ¿qué hacemos con esto? Y entonces daba su opinión. El pueblo se apoyaba en esta opinión y decía al gobernante, che, por ejemplo, los profetas, algunos de ellos cumplieron esta función, donde le decían al gobernante, Isaías, Jeremías. Muchas veces el gobernante los quería matar, muchas veces. El gobernante los quería, por eso. Pero es decir, ¿qué te quería destacar con todo esto? La gente sabe en quién confía. Pero como la opinión de la gente en realidad no importa, llegan al poder quienes tienen los recursos, por lo general. No quienes cuentan con la confianza de la gente.
Si vos vas acá en mi barrio y le preguntas quién es Don Tito, todos lo conocen. Si tú le preguntas qué características tiene, te van a decir que es un gran tipo. Y que le podés prestar plata sin problema y podés dejar los hijos a tu cuidado. Pues la gente sabe quién es buena persona. Pero hay una cosa, hay una cuestión que se me ocurre ahí que podría ser también un elemento de desestabilización de esas posibles comunidades. Vos imagínate que estamos acostumbrados, tenemos el paladar viciado, estamos acostumbrados a comer comida de estas cadenas de comida rápida, ¿no? En lugar de comer una comida sabrosa y nutritiva. Estamos acostumbrados a eso. Nos vamos a una comunidad y vamos a votar. ¿Qué tipo de no sé, dispensadores de comida tendremos? Y todos van a votar por su paladar viciado que haya justamente una cadena de McDonald's ahí. Y la va a terminar habiendo, que ese es el problema que se le atribuye a la democracia. La democracia, como es el gobierno del demos, del pueblo, ¿qué pasa si el pueblo no tiene buen tino? Porque estamos, hay que reconocerlo, en este estado actual, completamente viciados. O sea, estamos completamente viciados por el consumo, de comprar cosas, con lo cual criterio no tenemos. Y si tenemos que votar, y hay dos con criterio y 200 sin criterio, van a ganar los 200 y vamos a terminar repitiendo el mismo molde otra vez. Pero hay dos consideraciones, Pablo, creo que entiendo lo que dices, pero hay dos consideraciones. El mal ya lo tenemos, es decir, ya nos equivocamos como sociedad humana. Lo que pasa es que hemos naturalizado la barbarie de las civilizaciones que vivimos. La sociedad humana como está organizada es bárbara, es terrible. Yo no soy un partidario de la igualdad en cuanto a uniformidad de las personas. Pero sí que las personas tuvieran acceso a un cierto rango de posibilidades similares, ¿cierto? Que, por ejemplo, quien nació en una pobreza absoluta tenga la posibilidad, cuando llega a sus 20, de salir de la pobreza absoluta, de tener estudios, de tener para comer, etc. Vivimos en una sociedad que si la vemos en una película desde afuera, nos asombraríamos de lo terrorífica que es muy, muy fea la sociedad en que vivimos. Exactamente. Pero estamos como insensibles. O sea, cada tipo tirado en la calle de por vida, no los que quieren vivir porque les gusta esa forma de vida que habrá alguno, la mayoría no puede salir de la situación. Es muy difícil. Yo he pasado necesidad, creo que vos también en algún momento. Sí, sí, sí. Yo he llegado a pedir en la calle y a ser vendedor ambulante, ¿no?, en una época. Y es durísimo. Yo he sido vendedor ambulante también. Vendedor ambulante. Medias. Porque la mitad. Medias. Yo vendía Saumedias. Saumedias. La gente te mira y ya esa mirada es condicional. Si vos estás pidiendo o si estás vendiendo en la calle, ya tenés una mirada cultural encima que por más benévola que sea, te condiciona cualquier posibilidad de emprendimiento como serían buenos para ti. El nivel de injusticia en todo el mundo y la desmesura en la ganancia. Es decir, ¿estás de acuerdo, Mario, que haya quien tenga mucho y otro que tenga más o menos? Sí, está bien. Pero que uno no tenga, pudiera vivir siglos y no se gastaría ni la mitad de lo que tiene. Porque Bill Gates, esta gente, podría vivir milenios y le sobraría plata. Es decir, no tiene cómo gastársela. Esto no lo estoy inventando. Entonces, tendríamos que ser un poco razonables, decir, che, a ver, entonces, ¿qué hacen para purgar su dolor, su conciencia culposa? Generan filantropía por 100 millones de dólares, o 200 por allá, 100 por allá, pero si tenés cientos de miles de millones,
La insensibilidad que tenemos en este punto es un primitivismo, que a veces uno dice, pero salimos de la época del cromañón. La tecnología nos disimula, pero hay mucho cromañón. Pero por otro lado, cuando tenés, no sé, la Revolución Francesa y se le decía a María Antonieta esto de que... María Antonieta era, ¿no? Sí, creo. ¿O me equivoco? Sí, María Antonieta, que se moría de hambre el pueblo y ella decía, ay, si tienen hambre, que coman torta o que coman... algo así decía, ¿no? Que coman, si no tienen comida para comer, que coman tortas. Como diciendo, que coman las cosas que se comen en palacio. Como diciendo, yo tengo de sobra estas cosas y que si no tengo esto, como lo otro. Y acabó como acabó, con su cabeza rodando, ¿no? Y acabó cayendo con la Revolución Francesa, toda la nobleza. Entonces, a lo que voy es que esta separación, esta crueldad, no es algo que haya nacido hoy. Es decir, viene siendo así. Y cuando algo viene siendo así siempre, 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 uno se pregunta, ¿realmente cabe la posibilidad de que esto cambie? Porque cuando, no sé, siempre ha llovido, uno dice, bueno, si alguien te dice, mira, puede ser que un día pare de llover, uno dice, pero es que ha llovido siempre, siempre. Es raro que se acabe el tema de las nubes y pare de llover. Entonces, eso pregunto. Muy bueno tu comentario, tu pregunta. Mira, en Marte parece que llovía y un día dejó de llover. ¿No? Eso dice, creo que era un planeta diferente. Que había ríos, sí. Yo creo que el ser humano es muy joven. Recién empezamos nuestra andadura. Es decir, esto sucedió siempre, siempre cuando. 6.000 años, 5.000 años de historia no es nada. Recién empezamos. Creo que tenemos un futuro muy, muy bueno por delante. Claro, individualmente nuestra vida es corta. Claro, claro. Pero como especie humana, creo que estas cosas van a quedar en el pasado. Creo que el corazón del ser humano va a pesar. Claro, va a pesar es lo que decís de lo individual. Es como si el dinosaurio dijera, oh, vienen los meteoritos, esto nos vamos a extinguir, pero no os preocupéis, porque esto es por el bien de la evolución. Detrás nuestro van a venir los mamíferos y van a empezar a reinar en el mundo. Así que, bien por la... No, debían decir, no, por favor, ese triceratops con esa cosa que le caía encima, decía, ¿por qué? Sí, tal cual. Por eso te digo, yo creo que todas estas consideraciones muy razonables las podemos hacer todavía porque la situación lo permite. Si nos aprieta un poco más el zapato, yo creo, mira, en una de las clases de Macro Cicalillo, cual era el otro día, me comentaba. En la vida personal, yo he interpuesto un montón de objeciones intelectuales a distintas situaciones. Cuando llegué a la desesperación personal, de pronto el intelecto me dejó de hacer ruido. En ese momento solo cabía la funcionalidad de la acción, ¿no? Salir de la desesperación. En ese caso dábamos el ejemplo de la oración en otro contexto. Yo creo que necesitamos eso, digamos, cuando el contexto nos apriete, creo que vamos a dar una respuesta mucho más libre de todas estas consideraciones que son atendibles. Claro. Hoy en día. Acá dice Rodrigo, déjame que lo agrando esto. Estaba diciendo. Ay, se me fue, espera, el chat. Dice Rodrigo, cuando fui a una. Rodrigo es cristiano, es evangélico. Dice, cuando fui a una congregación cristiana, hablaban mal de la marihuana y el alcohol. Pero luego veía que sus estados se la pasaban yendo a McDonald's o a Burger King. Claro, esa doble moral. Pero quizás lo hacían hasta inconscientemente esto. Claro, sí. Bueno, ahí hay un tema viste que hablábamos de la condición de origen. Qué bueno sentar una nueva condición de origen en los futuros emprendimientos humanos, ¿no? En las nuevas comunidades. En lo que quede después del colapso, si es que se da.
Sí, que sí. Y una de esas condiciones de origen necesarias e imprescindibles es el respeto absoluto a las formas de vida de los demás, a las distintas religiones, el derecho a vivir distintas formas de vida, es decir, la no imposición de mi propia concepción al respecto. Puedo decir, pero qué obviedad que está diciendo. Será obvio de decirlo, pero en la práctica vivimos como si fuéramos dueños de la verdad. Desde lo institucional, religioso, muchas veces, y en nuestra propia concepción siempre nos parece estar viviendo la verdad, mi opinión. Bueno, así nos va. Lo que pasa es que también no hay que desestimar, Mario, el tema de la comodidad, porque hace poco una película, creo que tuvo muchos premios, me la pasó mi amigo Quique, del canal Kigalión, de una mujer que vivía en una van, en una camioneta, en una furgoneta acondicionada, y por problemas personales decidió lanzarse a la ruta y vivir así, con otros, y se encontraba con otros que vivían así también. Pero claro, era durísima esa vida, porque pasaba frío, pasaba hambre, necesitaba que se le pinchaba una rueda, miles de cosas, ¿no? Y por momentos, a veces, se buscaba un trabajo, de hecho así, en un Burger King, cosas así, para como generar un ingreso que le permitiera seguir manteniendo esta vida, pero al mismo tiempo poder, no sé, dormir en una habitación de verdad y tener, no sé, esa tranquilidad, era para ella desconocido. Entonces también yo creo que lo que nos complica la posibilidad de ir a una comunidad o de crecer mismo, es la disminución de la comodidad. Pues yo estoy en una casa donde tengo calefacción en invierno y no sé, un ventilador, aunque sea, no digo aire acondicionado, un ventilador en verano. Y resulta que si me voy a vivir al monte, sé que me va a agarrar la lluvia, voy a pasar frío, voy a tener, claro, goteras, me van a faltar. No voy a poder ir, como te digo, al supermercado porque nevó y me voy a quedar sin comida unos días. O sea, saber todo eso hace que muchos prefiramos decir, bueno, mejor sigo un poquito más así, no me lanzo a esa comunidad. Por eso te digo, tenés toda la razón. Por eso te digo, ahora, si no volviera la electricidad, Ahí, claro. ¿cuánto de esa comodidad quedaría? Muy poca. Entonces, es decir, por eso te digo, depende de la situación. Una familia tóxica, viste que ahora se hablaba de un concepto de familia tóxica, donde conviven distintos miembros que la verdad que se hacen la vida imposible. ¿Cuándo, por más incómodo que les sea, cuando esa familia se reorganiza en dos viviendas diferentes o en tres viviendas diferentes? ¿Cuándo se va el hijo de la casa? Cuando la situación es insostenible. Sí. Cuando les es más cómodo el sacrificio de irse que quedarse. Somos así, Claro, somos duros. tocar fondo. Claramente, si no hubiese otra opción, acabaría radicalmente viviendo de esa manera. Pero claro, lo que hacemos ahora es desconfiar de un montón de esas posibilidades y acabamos donde estamos ahora mismo. Yo me preguntaba el otro día, ¿por qué esto surge un poco? Yo había estado en estos temas, leyendo sobre estos temas hace por lo menos 3 décadas. Wow, tengo 56 años. Y después lo dejé, qué sé yo, y ahora estaba volviendo a estos temas, a la lectura de estos temas, a estar en el tema. Yo le llamo un poco por intuición. No sé si será por intuición o simplemente será que uno, bueno, de tantas cosas que ve, ¿no? Espérate que se me fue la idea. Mientras te acordás, comento que me estaba preguntando recién aquí en el chat, lo vamos a poner, me preguntaba, vamos a ponerlo aquí un momento, Pat me pone nombre de la película, y lo siento, pero no me lo puedo acordar, pero simplemente para encontrarla habría que buscar. Es una película, es reciente, tuvo muchos premios, está muy premiada, la actriz es muy conocida. Una mujer que debe pasar los 50, y
de pelo corto y es la que es protagonista de esta vida en la furgoneta. Es una película muy, muy gris, digamos, de esos tonos azulados. O sea, no es una película feliz porque en realidad es dura la vida que le toca. Así que bueno, no le puedo decir el nombre a Pat, lo siento. La busqué recién, pero no me aparecía. No sé. Está bien. Capaz que decías en el canal de Quique, ¿no? Decías, no sé cómo se llama. No. Que simplemente Quique me había comentado de esa película, la descargué, la miré y me pareció, la verdad, muy, muy buena, muy interesante para pensar un montón de cosas. Está bien. Hay una película que no es del todo trascendente cinematográficamente, no merece demasiado comentario, normal, viene la onda de Hollywood, viste que a veces te tratan de emocionar con una musiquita y cosas ya vistas. Sí. Pero hay una parte que a mí me pareció de interés, la película es vieja, se llama The Postman, el hombre del correo postal, el cartero. Pero no el cartero en la película italiana Il Postino, que es más bien romántica, sino una que hace Kevin Costner. La acabo de encontrar, acá te la voy a poner, dame un segundo. Sí. Vos seguís, vos seguís. Que no merecería mucha atención, pero resulta que hay un mundo post-catástrofe y se genera un sistema clave, se genera un sistema de organización un poco espontáneo de la distribución del correo, que pretendía vincular a diferentes poblaciones que estaban totalmente aisladas y además oprimidas por un recaudador de impuestos, el malo de la película. Ya. Lo interesante de este sistema de correo que se generó fue lo poco que necesitaba el ser humano, creo que fue acertado, lo poco que necesitaba el ser humano para aglutinarse y sacar lo mejor de sí. Necesitaba una cierta identidad, es decir, entre ellos se hacían el juramento, decían, bueno, tú ahora eres del correo postal, ahora eres un cartero. Y tienes que entregar las cartas a como de lugar, ¿no? Ese era el juramento. Se ponían alguna insignia, algún tipo de pequeño uniforme dentro de lo precario de su vida. Y tenían una especie de mito, la función del mito. Eso es algo que es muy interesante hablar para responder un poco el futuro que nos plantean. La gente necesita un mito, no en el sentido de mentira, mito como mentira, no, mito cuanto a ideal que realmente lo movilice. Para eso, les puedo recomendar esa película, que como les digo, es bien de Hollywood, bien con todos los clichés que ustedes buscan. Pero se deja ver y tiene este aspecto de lo organizacional de esta pequeña nueva organización de cartel. Kevin Costner le tocó hacer películas así. Fíjate que desde Danza con Lobos, que ya tenía que ver con salirse de su sociedad y entrar en otra más sana, le tocó con la de Waterland, que fue un colapso en taquilla. Pero no le tocó, las produce. Él le gusta, claro, él, por ejemplo, Waterworld, él fue uno de los productores también. Él se gastó lo que no tenía. Vale. Mira, aquí estaban diciendo en el chat, y es esta la película, Nomadland, ¿no? Nomadland, la tierra de los nómadas, ¿no? Es una película sobre la vida en una furgoneta, dice. ¿Es esta la actriz? Esta es la película. Así que... Esta actriz es muy buena, participó en la serie Fargo. Es una gran actriz. Si no me equivoco, ¿no? Parece que en una de las temporadas de Fargo. Sí, es muy buena actriz, es muy buena actriz. Y aquí trabaja muy bien y tiene muchos premios. Pero bueno. Frances McDormand, el nombre de ella. Muy bien, digamos que no es una película, si uno está un poco deprimido, no es para mirar la película.
Es para ver un día que estás muy contento. Se pueden ver de a poco. ¿Cuál? Se pueden ver de a poco. También, también, también. Es para ir matizando, ¿viste? Si estás demasiado contento, te bajas con esta película. Y si estás demasiado triste, te ves una, no sé, una comedia. Ahí está. Bueno, Mario, miramos un poquito el chat a ver si hay algo más. No hay nada más. ¿Querés decir alguna última cosa, algo que te haya quedado ahí en el tintero? ¿O miramos un poco tu blog a ver qué estás haciendo últimamente y ya cerramos? No, en el blog, digamos, un tema que recién empiezo a actualizar ahora. A mí me gustaría dar algún tipo de respuesta en mi limitada posibilidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo sería ser coherente con esto? Con esto que yo comento. Porque yo estoy diciendo, che, habría que irse yendo para el campo, habría que... Bueno, pero ¿cómo sería ser coherente con esto? Así que eso me interesa, es algo que pretendo desde hace años ya formar una pequeña comunidad monástica que no tuviera un condicionamiento estricto como a veces se ha acostumbrado, sino más bien un ámbito que brinde posibilidades de desarrollo al ser humano en pequeña escala, mínima escala. Vamos a ver si eso se da, si se puede generar. Estamos en esa sintonía. ¿Te gustaría que nos volvamos a encontrar y nos contás ese modo de vida y cómo puede implementarse esa propuesta, ¿no? Tanto para... Lo sigo preparando porque lo estoy ahí viendo, pero sí, dale, lo contamos, claro. Vale. Este es el blog de Mario que estamos viendo aquí. Se llama El Santo Nombre. Y es fácil porque es elsantonombre.org, todo pegado. Así que aquí encontramos no solamente las entradas, los escritos, que si ven la página, se parece mucho a la mía porque la hizo Mario. Esta es mi página. Acá está Mario, es el artífice también de mi página. Así que también se dedica a eso. Yo te la administro, publico lo que vos me decís. Bueno, pero digo, Mario se ocupó de darle todo el formato y todo. Básicamente la hizo Mario. Pero en la página de él podemos encontrar básicamente el curso de fenomenología, que es un poco esto que vimos en Mario, este análisis que hace de la realidad tan minucioso. La fenomenología lo hace de la psique, no de la mente. Y Mario ahí va tipo relojero a desmantelar todos los procesos mentales para poder entendernos mejor y poder entonces encontrar más equilibrio en la vida. También tiene su curso de filocalía, que lo tenemos aquí. Este curso de filocalía, que ya va por la clase número, ¿cuánto? 64. Hay 64 clases, que son videos, donde Mario va desarrollando cada una de las de los personajes que componen a la filocalía y cuál es su pensamiento y demás. Entonces, tenemos otras pestañas de textos propios, porque Mario... Hay que decir que tiene, que él nunca lo quiere decir, pero tiene unos libros. Vamos a mirarlo aquí. A ver, volvemos al inicio. Aquí. A ver, no me aparecieron en el costado. Ahí está. Ah, sí, el error. Ahí cargo. Estos son los libros de Mario. La oración de Jesús, Introducción a la práctica, Desde la ermita y Dios habla en la soledad. Estos libros los hizo, digamos, inspirado en su maestro. Sí. Yo los he redactado, pero en realidad en base a conversaciones. Por eso son muy interesantes, porque son eso también, conversaciones. Bueno, luego tiene la pestaña de prácticas, con retiros y ejercicios virtuales que suele hacer. Hay una biblioteca, hay de todo. Así que es una página para explorar y mirar. Y también está su canal de YouTube, que no me abrió ahora, no sé qué pasó. Vamos a recargarlo. Ahí. A ver. Qué si propaganda. Hace buena propaganda. No, pero no sé qué pasó. No sé si mi conexión o qué, pero mira, no me lo quiere cargar. Me escucharon hablar. Algún hacker me escuchó hablar y ya me bajó el canal. Ahí está. Acá está.
¿Está el canal de Mario? No. A ver. Sí, se llama igual, el santo nombre, canal, yo veo el santo nombre, ese es el canal. Sí, se llama igual, acá está. Ahí cargó. Sí. Y aquí tienen los videos justamente de filocalía, de fenomenología y otras cosas que podemos recorrer. Así que para suscribirse y tenerlo ahí a la mano. Muy bien, ¿tenés algo en así en vista, algo que va a venir ahora, algún retiro, alguna cosa que vayas a hacer para anunciarlo? No, tenemos algo muy específico que es para gente que le gusta la, que se llamó, ¿viste?, la oración de Jesús. Es una práctica muy específica de oración. Tenemos un encuentro el sábado que viene a las 20 horas de España, 15 horas de Argentina. Pero es un encuentro de oración para practicantes de esta forma de oración. No, previsto una vez por semana hacemos las clases de filocalía y de fenomenología. Y ponemos un escrito dos por semana. Si alguien Eso quiere es todo. sumarse a eso, Mario, ¿cómo tiene que hacer? No, es todo abierto y gratuito. Les aconsejo ir al blog porque ahí están los listados de clases y demás, pero tienen que ir al elsantonombre.org o al canal de YouTube y ya. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, ha sido sumamente interesante. Hemos conocido desde René Thom hasta las teorías del decrecimiento. Hemos visto un análisis de la realidad y de nuestra realidad actual muy, muy, así como cercano, muy, muy apretado, muy profundo, muy detallado. Cosa que viene muy bien y seguro vamos a pensar mucho sobre todas estas cosas. Te agradezco mucho, Pablo, la oportunidad que me das de comunicar Por con favor, gente. por favor. Te mando un abrazo muy grande. A ver si alguien más hizo algún comentario. Mira, te ponen. Bueno, comentan algo de la película. Bueno, agradezco a todos, tanto Mario como yo, los dos agradecemos la participación de todos los que se han sumado hoy a la transmisión, a la emisión. Quiero aprovechar también para agradecer a los oyentes que se han ido sumando a Patreon, que es esta nueva plataforma a la que me sumé yo también hace muy poquito y a la que invito a todos, que es para poder, digamos, sostener, colaborar, apoyar con la tarea que uno realiza, que como bien decíamos con Mario, no deja de costarnos cada día, por más que podemos ir haciendo pequeñas mejoras siempre. Es necesario para esta tarea un apoyito, una ayuda, una palmadita en la espalda para que todo esto siga en marcha. Tanto para el que está de este lado como para el que está ahí, Mario, que también hace una cosa muy similar a su manera, distinto, diferente, pero igual en lo profundo. Así que todos nosotros los que creamos algo, un contenido y lo lanzamos, también nos viene bien esa ayuda, ese apoyo. Así que bueno. Vamos a tener la siguiente con Mario cuando ya me cuente, así me diga si desarrolla este tema de esta comunidad, que quizá, aunque no vivamos en Argentina y no podamos estar en persona en la propuesta de él, nos puede inspirar, nos puede inspirar. Así que en A eso ver qué quedamos, sale. Mario, si te parece bien. Muchas gracias. Un abrazo, Pablo, a vos y a toda tu audiencia. Igualmente, igualmente, un abrazo muy grande. Hasta pronto.